Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana, en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico y que también son de interés y relevancia actual. Durante seis años, antes de la rebelión de abril de 2018, en diferentes zonas rurales del país, se registraron más de 14 enfrentamientos armados entre grupos que se proclamaban como alzados en armas por motivaciones políticas y el ejército y la policía que los calificaba como delincuentes y abigeos. En la mayoría de esos enfrentamientos se repitió un patrón. Casi nunca hubo heridos ni capturados, sino únicamente muertos en combate. Ese fue el caso de la familia de Elea Valle en el municipio de La Cruz de Río Grande en noviembre de 2017 cuando el ejército asesinó a su marido y a sus dos hijos menores de edad de 16 y 12 años en un operativo militar contra presuntos delincuentes. La versión oficial fue desmentida por la madre y esposa de las víctimas. Veamos este reportaje sobre la guerra del ejército contra los rearmados en el campo, transmitido en esta semana, en febrero de 2017. Me no siente bien. Hace falta. Veneranda Rodríguez perdió a su esposo hace dos años, al campesino modesto Duarte, lo ataron a un árbol para interrogarlo a golpes. Según la viuda, lo asesinaron colaboradores del ejército de Nicaragua en la comunidad del portal de Fantasmas y En esta misma montaña, Veneranda conoció el horror de la guerra, cuando la contra combatió al ejército popular sandinista en los años 80. Pero esta nueva guerra, que ahora le quitó a su esposo, le llegó sin aviso. Me acababan de cortar cuando él estaba en la casa leyendo un Nuevo Testamento. Cuando yo lo vimos, el gran destruendo de la mochila bomba. Y después, mire, después de la mochila bomba, él se fue. O yo lo lamento, entonces se fue. En enero de 2015, la explosión de una mochila bomba mató a Sereno y Nacho, dos miembros de un grupo de rearmados que descansaban en el patio de Modesto y Veneranda. Aquí fue donde estalló la mochila bomba. Como dos días antes había venido el, un hombre que a las cuentas que iba a traer esas cuestiones, pues la, le iba a traer unas botas, unos celulares, y, y hasta incluso la, las trajo, pues yo miré que le dio las cosas a mi papá, y yo miré al hombre y estuvieron platicando con mi papá como cuatro días antes. Las investigaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en jinotega concluyeron que la explosión de la mochila bomba en fantasma fue una operación militar, aunque dos años después no hay ninguna versión oficial al respecto. Tenemos aquí personas que relatan hechos de tortura, por ejemplo, eh, situaciones de eh, que podríamos llamar ejecuciones extrajudiciales o ejecuciones sumarias, y en las cuales posteriormente no hay eh, ninguna investigación por parte de las autoridades este, competentes en este sentido, la policía nacional o inclusive el mismo Ministerio Público. Desde febrero de 2011 a la fecha, la policía y el ejército han reportado 14 enfrentamientos u operaciones contra supuestos grupos de delincuentes, acusados por avigeato o narcotráfico. Nunca han sido calificados como grupos armados. De 25 presuntos delincuentes, 22 están muertos. De los únicos tres heridos, no se conoce el paradero ni hay acusaciones o procesos judiciales en marcha. El experto en temas de seguridad y defensa, Roberto Cajina, no cree en casualidades. La realidad es que eh, uno puede descubrir perfectamente eh, lo que yo llamaría una táctica perversa de parte del de ejército y, específicamente, dentro de la Dirección de eh, Información para la Defensa, eh, que es la eh, identificación de los líderes y luego de identificar los líderes a desarrollar un trabajo de inteligencia alrededor de las zonas de donde operan y eliminar al líder, porque eliminando al líder en ese concepto de esa táctica perversa, eh, se piensa que el, eh, se acabó el fenómeno. De los 22 muertos, al menos 12 eran líderes autoproclamados de los movimientos armados. Pero el ejército y la policía siguen negando la presencia de este tipo de grupos con reclamos políticos. El hecho de eh, negar la presencia de rearmados con motivaciones políticas y convertirlos en delincuentes, lo que hace es que traslada eh, el fenómeno político al fenómeno de la delincuencia común y entonces eso, digamos, es común para, para todos los países del área. Aceptar la realidad de que aquí hay grupos armados en Nicaragua obliga a Daniel Ortega a que se siente a un diálogo nacional donde no quiere sentarse a un diálogo nacional porque realmente esta gente ya anda con motivaciones políticas y aquí hay problemas de elecciones, aquí hay problemas de institucionalidad, aquí hay problemas de todo tipo y ellos quieren esconder estos grupos armados porque esto sería realmente aceptar eso, tendría que aceptar de que hay una inconformidad grandísima en Nicaragua. En las guerras y enfrentamientos armados, el número de heridos suele ser considerablemente mayor al número de muertos. Pero en estos operativos, el ejército y la policía muestran una efectividad excepcional. El 88% de las pajas son muertos en combate. Estamos asistiendo a una situación donde se están cerrando todos los espacios democráticos. Nadie quiere volver a la guerra. Nadie quiere. Y yo creo que esta misma gente se está viendo obligada a irse a una lucha que probablemente nadie aprueba pero que probablemente se ven obligados. Juan Carlos Arce es el director del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en Matagalpa y Ginotega. Definitivamente ha habido un, un incremento de denuncias vinculadas o, eh, o en las cuales se denuncia a la Policía Nacional y al Ejército. Y, y no solamente un aumento del número de, de denuncias, sino un aumento en relación a la gravedad de los hechos que se están describiendo. En los operativos también se han reportado las muertes de tres civiles. Además, han muerto cinco militares y dos policías. Muchas veces lo que hemos encontrado es que no hubo enfrentamiento, sino que fue un operativo policial, ¿verdad? Como fue el caso de Aguinaga, ¿verdad? En donde hubo eh, un operativo eh, del ejército. Una vez que son eh, aniquiladas estas personas, la policía se encarga de señalar... Que estos están vinculados a una serie de situaciones delictivas. Es como eh, sentimos nosotros que es como una manera de justificar su accionar y de ante la opinión pública, ante la población, decir: hemos matado a un delincuente. ¿verdad? Y nosotros, pues, queremos recordar en ese sentido que en Nicaragua no existe la pena de muerte. ¿verdad? Está eh, prohibida constitucionalmente inclusive y en este caso la policía lo que debe de hacer es capturar a esta persona y judicializarla, es decir, ponerla ante las autoridades competentes, en este caso el sistema, el sistema eh, judicial de, de Nicaragua. Sin embargo, pareciera que hay una intención clara de, de aniquilar. Es una manera de, de, de criminalizarlo por, por la vía de eh, narcotráfico o o avigeos, o extorsionadores, es decir, cualquiera de los delitos de, digamos, del, del, del orden penal normal en Nicaragua. De los 13 grupos armados que se han autoproclamado por razones políticas, el único líder vivo es el flaco Gutiérrez. Según sus familiares, quedó postrado en una silla de ruedas en Honduras, tras un operativo en junio de 2014. Un año antes, el ejército lo había perseguido en la comunidad de Tamalaque. Su hermano Fidel asegura que hace más de tres años que no lo ve. Pero a él y a su cuñada lo siguen hostigando. No me han seguido molestando, no me han seguido molestando. Lo único que, que yo he oído decir de personas así, de que dicen que si algún caso hay, hay tiroteo de vuelta, que yo sería el primero que me llevaría. Entonces yo no me siento seguro yo, aquí estoy. Ha ido un momentos que no he dormido, ha momentos que me he sentido como, como en el aire. Me estaban como semblanteando. A ver, tenía ya intenciones de, de irme al monte, de ir a mi hermano. Y yo no soy de eso, doy aparte. Porque es mi deleite andar aquí con mis animalitos, tengo mi finca y mi corralito ahí hay vivo. Pues. Y Libania está sufriendo mentalmente, está sufriendo bastante, bastante porque llegan tres individuos a quererle meter y violarla a la casa. Pero han insistido tanto que las muchachas que a le han hecho loca las chihuinas. Le digo que no es cualquiera que aguanta, esta mujer le ha hecho huevo. Los pobladores de Pantasma estiman que la presencia de armados ha disminuido después de la explosión de la mochila bomba en el portal y la balacera en Tamalaque. Pero en este municipio de Ginotega, el miedo sigue predominando y no es a los armados. Sí, hay miedo, sí porque hay miedo por ellos, por el ejército hay miedo. Porque hay por otros lugares y oye, que hacen sanganadas. Ellos no respetan a ¿no? la gente civil. Hay una sensación de que te están vigilando. ¿verdad? Y no solamente los aparatos de seguridad por parte del Estado, sino también de miembros de las comunidades. Tenemos registrado eh, decenas de casos en donde la policía ni siquiera ha emitido un informe. En algunos casos ni siquiera emiten la nota informativa, pues, explicando entre comillas qué fue lo que pasó. Ni siquiera eso, no hay ninguna información. Es decir, la policía no va, eh, no va ni siquiera a las comunidades a levantar las entrevistas. Desde principios de 2011 hasta finales de 2016 se han registrado más de una docena de operaciones militares contra grupos armados en Jinotega, el Caribe Sur y Nueva Segovia. José Garmendia, conocido como Yahob, fue el primer alzado en armas y también el primer muerto. Luego murieron Pablo Negro, Cascabel, el Flacomidense, Triple H, Cinco Pinos y Enrique Aguinaga. Los tres últimos torturados y asesinados en Ciudad Antigua. También han sido señalados por el ejército de ladrones o narcotraficantes, pero todos ellos expresaron públicamente su repudio al régimen de Ortega y su rechazo a los fraudes electorales. Gracias a Dios, ¿verdad? Para, para bien de nuestro municipio y de la población, ya esas cosas, pues creo de que van disminuyendo, no tenemos mm, eh, ninguna noticia, ¿verdad?, referente a este tipo de actividades. Con el ejército siempre hemos tenido buenas relaciones, ¿verdad? Eh, cuando han habido estos casos, pues siempre hemos platicado, siempre hemos tratado de, de dialogar. Tal vez disminuido, no, que no están saliendo mucho y ni están confrontando al ejército es otra cosa, pero yo creo que estos grupos armados están a lo interno de las montañas. Yo creo que disminuirse Tal vez el accionar, pero la presencia de ellos siempre está. El que tiene la llave de eso es Daniel Ortega. Si en este país todo se compone con elecciones libres y transparentes. El encargado del CENIT en Matagalpa y Ginotega advierte que aún prevalece una grave violación a los derechos humanos en la zona. Lo único que estamos claro que lo que está pasando es ilegal, que es arbitrario, que es absolutamente violatorio de los derechos humanos. Esta situación es grave y que aunque haya una aparente calma, una tensa calma en la comunidad, es una situación muy grave. Que no podemos seguir negando el problema. No se puede actuar al margen de la ley. Máxime cuando esa actuación al margen de la ley significa aplastar los derechos de una población que recordemos. Eh, población campesina que ya vivió los horrores de la guerra y que todavía no se ha recuperado y que cada vez que el ejército entra a las comunidades y pasa esto se refuerza en, la, en, la, en el imaginario colectivo de la gente que estamos en guerra. Esas heridas jamás se curaron y esto lo que hace es echar sal en la herida. Una investigación periodística de Confidencial constató que entre octubre de 2018 y diciembre de 2019 al menos 30 campesinos opositores fueron ejecutados por razones políticas. 18 de las 30 ejecuciones contra campesinos nicaragüenses ocurrieron en comunidades de los municipios ginoteganos de Bocay, Huiwilí y El Cuá, zonas rurales consideradas como un importante bastión de la resistencia armada nicaragüense en la década de los 80. Ninguno de estos asesinatos han sido esclarecidos o investigados, mientras permanecen en la impunidad. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Confidencial, 25 años investigando y contando la verdad. La política. La economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.